con un documento o verbalmente, si es que ya le ordenaron que fuera al reclusorio norte, al juzgado 35 penal, a firmar por las ratificaciones, 3 o 4 que faltaban por ahí a lo mejor, o un poco más, que no han ido o no los han dejado firmar. Pero a ver, ¿ya estará por aquí el doctor Javier López? No. ¿De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? No. Me llamó que venía para acá. Bueno. Hay un compañero, José. Ah, está por ahí en la puerta. Hay un compañero de Cachucha Roja que es el que dice que tiene que ir a firmar. ¿Te acercas? Allá al reclusorio. Al reclusorio. Los que faltan. Dice que él no sabía hasta ahorita que le avisaron. Sí, yo lo dejé de venir y un compañero me abordó por medio de ese conducto, me trajo para acá para con esto viniera porque yo tengo el sistema de la demanda. ¿Tú estás allí en la lista de los 346? Sí. Es necesario que vayas al reclusorio norte, al juzgado 35 penal y decirle allí al Ministerio Público: estoy en la lista de los 346 de ruta 100, vengo a ratificar. Te van a hacer un documento de comparecencia y te lo entregan y firmas. En caso de que te dijeran que ya firmaron o que ya no hace falta, que también te lo den por escrito, que porque tú lo necesitas para entregarlo a los jueces penales del Tribunal Superior de Justicia. En caso de que no quiera darlo por escrito, entonces deme su nombre para yo dárselo a los jueces de que usted fue el que me está negando el derecho a firmar y me está negando ese documento. Porque ya tuvo suave que se avientan la pelota de aquí para allá y de allá para acá y siguen libres los que tienen orden de aprehensión. José, ojalá le haga caso porque Martín ha ido como 4 o 5 veces. Martín es astiga. Por eso vengo. Y le dicen que para qué quiere firmar si ya perdimos, ya no se va a ganar nada. Ahorita por eso, Santillán nos tiene que corroborar todo eso porque ya hay un pronunciamiento del presidente Obrador sobre eso. Perdido que esto ya no se va a ganar. El presidente dijo en las ratificaciones que agraviados van a ser a los juzgados penales, civiles y mercantiles. ¿Cuándo tienes tiempo, compañero? Y que no los dejan firmar o lo que sea, o que no van por cualquier cosa que sea, no es causa, no es causa de que ese juez no emita las órdenes de aprehensión y los encargados de aprehender ejecuten esa orden. De una forma o de otra, tienen que juzgarse, sentenciarse y aprehenderse a los delincuentes. Porque de lo contrario, están entorpeciendo la labor de la justicia. Así de ese tamaño. Ellos también lo ven en la televisión, se lo dicen por todos los medios, pero se hacen pendejos. Y si no les dan un cuadernillo ahí. Ya lo sabemos. Pero ahorita, ¿quién indica de Santillán? ¿Por qué? Porque el día 3 de noviembre, los jueces penales del Tribunal Superior de Justicia, acá adelante, ya nos citaron. Pero tenemos que llevar esta corroboración. Yo traigo ahí un documento desde el año 2020. Salvador Tamara, ese documento son 5 hojas, donde dice que ya le buscaron por aquí, por allá, en el caso de Gabino Camacho y las concesiones, y que a pesar de que Comunicaciones y Transportes dijo que este señor no tiene ninguna concesión, pero ahí nomás le ponen de taxi, no le ponen de autobuses.
Ese documento es de la Contraloría General, donde fuimos aquí a la calle de por el Salto del Agua, esquina con Eje Central. Ahí fue donde fuimos. Y allá buscan también. Y hasta apenas nos están contestando. Hasta apenas. Es la Contraloría Interna de la Ciudad de México. Desde el año 20 hasta ahorita. Entonces, bueno. Y en todo lo que ahí indica, dice que solamente podrán dar información concreta y entrar en acción hasta que la sentencia de los involucrados quede firme. Ahorita le voy a decir a Santillán, por culpa de esto y por su culpa, licenciado, no han entregado la información de Contraloría Interna, cuando usted sabe perfectamente bien que el pinche Gavín es un ratero y que él no es dueño de nada. Y que él mismo lo está declarando, él mismo lo está declarando en el audio, en la conferencia, que todas las empresas se crearon con nuestro dinero. Entonces, pero entonces aquí ahorita, usted es el responsable y el culpable de todo eso, de esa dilatación de la justicia. Eso por ese lado. Y por otro lado, ni me voy a tardar mucho allí. Nada más voy a preguntarles a los de los derechos humanos que si ya saben o nos pueden informar quién nos va a pagar la indemnización pendiente. Si la Fiscalía General, la jefa del gobierno o el presidente López Obrador. Y con eso es todo. Sí. Les damos las gracias y nos salimos. Y vamos a lo que sigue. Claro. Y con Santillán, pedí que estuviera ahí Santillán. Ya les va a hablar Arturo al señor Javier López. Ah, qué bueno. Ya está ya. Qué bueno. Hemos pedido, así como metimos nuestra cuchara para que reinstalaran a tres licenciadas del gobierno, de la doctora Claudia, las cuales están bien agradecidas, pues con todos nosotros, hombre. No crean que le dije que yo solito. Le dije que todos nosotros las íbamos a apoyar. Y ya la reinstalaron. Estamos pidiendo también al presidente de la República que reinstale nuevamente al equipo de 6 visitadores de la tercera, cuarta y quinta ¿cómo se dice? Bueno, de esa madre. Para que son los que saben el tec y maneje del asunto. Regidores, ¿no? Regidores. Disculpa, Leo, ¿no? Disculpa. Entonces. Está bien, esa madre se tendió. Pues al parecer, ojalá, y si lo reinstalen. Ayer me llama el doctor. El doctor Javier López. Sí, él es el dirigente de ellos. Entonces, me habló que si hoy me podía ver aquí. Claro que sí, hijo, aquí vamos a estar. Bueno, a lo mejor estaba ahí en la puerta, ¿no? Y buscándome entre las mujeres, son puras mujeres allá. Puras mujeres, sí. No, yo soy hombre. Bendita entre ellas. Bendita de las mujeres. Mal, ¿qué? Ser un chingo por mí solo. No. Entonces ya ahorita fueron a hablar y yo ahorita, hola que vengo ahorita. Bien. Y que lo reinstalen, porque ellos son los que saben el tec y maneje del caso de Ruta 100. Iban por muy buen camino. El desafore de las licenciadas, 3 meses más estuvieron fuera, fue por las intrigas, insidias y peticiones de el hombre de piedra, que no lo quisieron atender, el René Guevara, la señora esta Cristina Olvera, y en fin, y hasta el propio Poyar también. Pero bueno, ya está nuevamente adentro, ya nos atendieron. Y lo único que podemos decir a los que no vinieron ayer, los que no pudieron venir, que ahí traemos información de la de ayer, que debía de entregarse ahora, como 50, 60 juegos, pues
para que la adquieran y se la lleven, porque para la semana que viene tenemos más información muy relevante. Y me adelanto nada más para decirles que estemos todos atentos para en el mes de noviembre, porque va a surgir un acontecimiento chingón, de poca madre, así de sencillo. Y en base a ese acontecimiento, es obligatorio que concubinas, viudas, huérfanos, compañeros activos que tienen todos los derechos, es necesario, imprescindible y a huevo que vayan. Que vayan. El asunto se va a ventilar en el Monumento a la Revolución. Bravo, Chechen, bravo. Que no se lo alborote. Tendrá que ser un sábado antes del 20 de noviembre, porque el presidente de la República, quién sabe qué tiene por allí en sus discursos. ¿Qué comezón? En sus discursos, quién sabe qué tiene por allí. Sí, un evento. Entonces, por eso quieren que se ventile esa reunión con todos los trabajadores de Ruta 100, que ya dijimos, a huevo, un sábado. Y va a ser rápido. En tiempo y forma lo vamos a comunicar. Así de sencillo, compa. Si estamos a friegue y friegue que se acabe esto, ahí va a estar la oportunidad, carnal. Ahí va a estar la oportunidad. Y que no salgan con la manía a chingar. Si le pagan a él, me pagan a mí también. Y mejor no voy. Esto puedo, carnal, porque tengo que tener tu nombre yo allí. Así de sencillo. Pero bien. Todos los que puedan para ese día. Bien. Hacemos nuevamente la convocatoria para que corran la voz por teléfono, por... pues no por casa, pero sí con los vecinos de todos los fraccionamientos que estamos ocupando viviendas, para que el día 27, allí con el presidente Obrador, vayamos todos, principalmente los que han sido despojados de sus viviendas ayer, hoy o mañana o anteriormente. Así de sencillo. Porque ya es hora de acabar de tajo con toda esa pinche bola de rateros. Y son varios, ¿eh? Son varios. Nosotros por nuestra cuenta ya le estamos haciendo los oficios al director de la Policía Municipal, que ya deje de prestarse a ese tipo de cosas. ¿Ya entendieron el mensaje antier? O ayer, ya lo entendieron. Porque sí nos escucharon. Y hasta les dijimos, en el caso del fraccionamiento López Mateos, hasta van a ganar, carnal. Van a ganar. Cuando se haga el censo y digan, hay tantas viviendas vacías de asentamientos irregulares, si tú cumples el requisito de un certificado de no adeudo, entonces tienes derecho a venir a decirme, no, José, necesito una vivienda, yo rento, o para mi hija, casada o mal soltera, lo que sea. Y le hacemos ese trámite con el gobierno, que le entreguen la vivienda y no se la van a cobrar, hombre, ni el gobierno, ni nosotros. Nada más van a pagar los gastos de escrituración, que serán cuando mucho 12 mil pesos en pagos. Entre un trámite aquí, un trámite allá y un trámite acá. Agarramos un pinche notario que cobre parejo, barato, y va para atrás, carnal. Así de sencillo. Y van a tener la vivienda gratis. Gratis, carnal.
Ya los que andan por allí, los lunes abajo de los pueblos, ya quisieran una de esas. Hasta tienen yo también los servicios, ¿eh? Hasta yo. Cálmate, Leo, cálmate. Bueno, es necesario que el día 27 nos concentremos todos allí, en la calle del Corral Mayor número 8. Previamente ya le estamos avisando al señor presidente de lo que vamos a ir, de lo que va a pasar previamente. Para que sepa, ya sabe, sabe que vamos a un asunto, pero ya le vamos a agregar otros. ¿Qué pasó, compadre? Estoy ocupado. Y con copia al gobernador de Toluca, Alfredo, ¿cómo se llama? Que chingue su madre, Alfredo del Mazo. Del Mazo. Es del Mazo. Del Mazo Ojete. El Mazo Ojete del. Del Mazo Ojete. Es del Mazo, el Mazo, ¿verdad? Sí, Mazo Ojete del Estado de México. ¿Su gobernador? A huevo. José, te habla. Que ya, que no saben que si ya entró el señor Javier porque ya no lo encontraron. Y no me ha llamado para nada. ¿No lo traemos ahí en el segundo? A ver, ahorita, si ahorita le marcamos. ¿Ahí está ya? Oh, por fin. No, que no. No lo vimos nosotros, pero fíjense que ya están esperando para que la retiren para. Bien, bien. Vamos a ver, márcale, ¿no? Ahorita que le marque a doctor Javier a ver qué onda. Ándale, Jenny. Y este. ¿Y qué más les iba yo a comunicar? Ah. Que Alfredo del Mazo Ojete. Ayer. Su gobernador. Ayer se me pasó decirles. Más ojete, se oye más bonito. Con tanta cosa. Ayer se me pasó decirles. La otra tranza. Que Jorge Cuellar Valdés quería hacer. Con el alcalde de Iztacalco. Cuando estaba en la Cetravi en el 2008. Las concesiones de nosotros de taxi y las de autobús, las de taxi querían que se las cambiaran por autobuses. Autobuses. Y con los 80 millones de pesos y más que se habían chingado en ese año de 2008, de ese cheque de los 13,250 pesos que nos lo pagó a la mitad y otro se los chingó enteros, ahí está en la auditoría. Ahí está. Y allí se iba a agarrar él para decir, es que yo compré los autobuses con dinero de mis ahorros. Ah, cabrón. Pero todavía, acuérdense, acuérdense, sacó unas listas nada más como de 200 gentes y donde según una contadora, que de contadora no tiene ni madres, había sacado los rendimientos de los compañeros ahorradores del Banco ICSE. El más grande, según tenía 650 mil pesos. El más jodido, 50 mil. Pero que ese dinero, el compañero no lo iba a ver. Le tenían que endosar ese cheque para ver cuánto dinero se juntaba y darlo de enganche a las armadoras de autobuses y soltara 180 autobuses y empezar a hacer las líneas de tres corredores que le dieron y que durante dos años no nos iba a dar ni madres hasta que se recapitalizara bien las empresas. ¿Y qué chingón iba a ser él? Habla bien. Él no pudo venir, pero que está el licenciado Antonio. ¿Allí? Ah, bien. Márcale, Antonio, ¿no? Que vamos. Bueno, entonces, eso es lo que quería hacer, carnal. Pero se les peleó ese negocio a todos ellos. Nada más vean la tranza que quería hacer también el güey, hombre. Ahí está el documento que se les dio, el de 2008. Ahí está. No miente, carnal. Entonces, ya, por Dios, los que andan ahí oliéndole los pinches humos al cabrón ese, ya pónganse las pilas, hombre. Si no quieres venir aquí, no vengas. Pero tampoco le hagas el caldo gordo a ese cabrón ni a ningún otro, hombre. Quédate en tu casa mejor.
Y cuando ya empiecen a pagar, actos de presencia, te dan tu tarjeta clave, vete a cobrar y que Dios te bendiga. Pero ya deja de hacer el juego a toda esa bola de cabrones. O sea, la verdad es lo que yo no entiendo, cómo puede haber gente que todavía sigue ahí, sabiendo ¿sí? cómo es. Uh-huh. No, perdón que se lo diga, don José. Son burros. No, pendejo. Son borregos. En el mes que viene se verá la situación. Vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Bueno, pues. ¿Cuánto? Ahorita lo vemos. ¿Cuántos dijeron? Ahorita nos vemos, señores. Suscríbanse, sigan peinando las noticias. Vamos a la orden, nos vemos.